Hola y bienvenidos a Sincar Automotive. Ya se olvidó. Además, en Sincar nos dedicamos a restaurar. Defenders y. Productos para mejorar el rendimiento de la vida útil de tu coche. Hola y bienvenidos a Sincar Automotive, el lugar perfecto para encontrar el coche de tus sueños. Somos un compraventa que estamos especializados en buscar coches a la carta, así que si estás buscando un coche, ponte en contacto con nosotros y nosotros nos encargamos de absolutamente todo. Además, en Sincar Automotive nos dedicamos a la restauración de Land Rover Santana y Land Rover Defender. Además, nosotros nos encargamos de que estos vehículos clásicos queden en las mejores condiciones. Pero eso no es todo, también ofrecemos productos para mejorar la vida útil de tu coche y cuidarla al máximo. Uno de ellos es para el aceite y otro de ellos es para el depósito de combustible. Y ahora mismo os voy a enseñar cómo se utilizan. Y si de verdad te sientes parte del equipo Sincar, que sepas que tenemos aquí también camisetas, que son las que utilizamos nosotros aquí en el taller, las utilizamos a diario, bueno, yo hasta salgo de fiesta con ellas, y que sepáis que también las tenemos disponibles para vosotros por si las queréis, ¿vale? En la página web, en equiposincar.com. Todos estos productos los tenéis disponibles en nuestra tienda online, en equiposincar.com. Y como agradecimiento a nuestros seguidores, ofrecemos un descuento especial de un 20% a la gente que sea miembros del canal, porque gracias a ellos estamos aquí, gracias a ellos sentimos ese apoyo y por supuesto que es una manera de agradecérselo y aquí estamos para lo que haga falta y una prueba de ello es esto, es darles un 20% de descuento en estos tres productos. ¿Y cuál es una de nuestras pasiones aquí en Sincar? Pues que sepáis que nos encanta los Land Rover Santana y los Land Rover Defender. Les restauramos aquí, les damos nuestro toque Sincar, hacemos locuras con ellos y queremos llegar a lo más alto gracias a estos vehículos. Llega un momento en que están intentando pasar a la historia. Lo de las emisiones, lo de las bajas emisiones en las ciudades es fantástica para ello, pero buscaremos una manera de que se puedan circular con ellos. ¿Qué tenemos que pintar? De pintarles con colores que no vais a ver en la vida. De ponerles ruedas anchas, de ponerles llantas desplazadas, de ponerles carcasas delanteras de Defender, de hacer cosas increíbles con ellos. Aparte de eso, intentamos mostraros el día a día de aquí. Intentamos que forméis parte de esto y nos encanta porque sí que la gente se involucra muchísimo con nosotros y de verdad que nos sentimos muy apoyados. Entonces, que sepáis que las restauraciones que hacemos aquí las tenemos todas a la venta. Os podéis meter también en la página web, ahí tenemos los coches. Bueno, vais a ver las fotos cuando estén desarmados. Si estáis buscando un Land Rover Santana o una Rover Defender, esta es vuestra casa. Aquí lo hacemos a vuestro gusto. Además tenemos ahora mismo una remesa de unos 15 o 16 Land Rover Santana y un par de Land Rover Defender. Y recordar que aquí hacemos todo lo que no está escrito para pasar a la historia estos vehículos que se están dejando atrás, ¿vale? Así que nada. Para. Esto no va a ser así. Que sepáis que, bueno, que estamos preparando unos vídeos más chulos de Land Rover, que estamos haciendo lo de siempre, que es, pues eso, desde cambiar motores, hacer distribuciones, preparar coches que hemos vendido, todo ese tipo de cosas, y sobre todo, todas las restauraciones, que hay muchísimas sorpresas con ellas, eso lo vais a ver, ¿vale? Así que esto ha sido una cosa porque teníamos que, nos estaban pidiendo la gente el tema de los aditivos y demás, y queríamos también poner un poco, pues, todos esos productos un poquitín ahí en la palestra para ver si de verdad os gustan, si os apetece y si no, pues nada, no pasa nada. Pero lo más importante es seguirnos en el canal porque de verdad que vais a ver cómo llevamos estas restauraciones de los Land Rover a un sitio donde en Cantabria por lo menos no las ha llevado nadie. Así que no lo perdáis.